Tres personas perdieron la vida de forma trágica este jueves en Morelia. Dos murieron prensados en accidentes viales y el tercero fue asesinado en un hotel de la capital del estado. Poco después de las 9 horas, Alfredo Agustín Soto, síndico de Paracho, murió prensado entre los fierros retorcidos de su vehículo al chocar contra un árbol en la carretera Morelia-Pátzcuaro a la altura de la estancia. Con solo unos minutos de diferencia, un chofer de nombre Francisco perdió la vida al quedar prensado entre los fierros del tráiler que manejaba cuando la unidad que era conducida a exceso de velocidad se volcó a la altura de la ranchería de Las Trojes, también sobre la carretera Pátzcuaro. Finalmente, poco después de las 10 horas, en la habitación marcada con el número 10 del Hotel Alejandría, ubicado en la salida a Salamanca, fue localizado el cuerpo de un hombre hasta el momento no identificado. El cadáver estaba envuelto en una sábana y tenía una bolsa de plástico en la cabeza. La persona que fue localizada sin vida adentro de un hotel, le hago alusión que se están practicando las primeras diligencias para identificar quién es y las causas de la muerte. En este último caso, la Procuraduría de Justicia del Estado inició las investigaciones pertinentes para determinar las causas y los responsables de este homicidio. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.